Aquí habrá mucho que ver. Ya va otra vez. Si encontráramos la forma de montarnos en la garra, subiríamos en un momento. ¡Encaja! ¡Es perfecto! ¡Ya vamos! ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto. Hay algo extraño ahí arriba. Vamos de cabeza al peligro. No te preocupes por lo que pueda ser. Concéntrate en lo que es y estate atento. Sí, señor. No llega, pero estamos cerca. Espera, esa no está rota. Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar. Chico. Espera. Creo que sé cómo funciona. Mira. Vaya. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba?
Vamos, chico. Queda mucho camino. ¿Qué hace? ¡Atrás! El túnel, chico. Sí, ten cuidado. Más pro. Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes. Bien. En fin, bien para mí. ¡No! ¡Venga! Eso no nos sirve. Te veo al otro lado. Prepárate, chico. Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos. ¡Funciona! ¿Cómo no? ¿Hay demasiado peso aún? Oye, ¿hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar. Mientras, mantente alerta. ¡Oh! ¿Atreus? Estoy bien. Perdí el equilibrio un momento. ¿Eh? Para ser tan fuerte, te preocupas un montón. Nos conviene a los dos para sobrevivir. Ya, pero así la vida no es demasiado divertida. ¡Más Go!
¿Estás bien? Ahora. Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. Ay, vaya. Sí, atento. Estoy detrás. ¡Drogu, detrás de ti! Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Padre, cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. Te parecía. Algo había cambiado. Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale.
Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¡Cálmate, chico! ¡Detrás de mí! ¡Sí, señor! Bien, allá vamos. Espera. ¿Qué ha sido eso? Parece una raíz del árbol Yggdrasil. Savia cristalizada, con energía dentro. Increíble. Es increíble que hayamos combatido a un dragón. Yo apuntaba a los ojos, pero perdía el equilibrio. ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido. No preguntes, respira. Ah, sí, ya veo. ¿Has oído eso? Ha sonado como alguien gritando. Espera, chico. Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un arma. Y espera mi señal. ¡Feo! ¡Por aquí! Go!
Tengo un plan. Listo para bajar la grúa a mi señal. No sé cómo funciona esto. Es igual. Prepárate. ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por mí. Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado, y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago, más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Vale. Esperad. Eso no. ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Oh, ¿y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¡Quisquilloso! Sé lo que piensa, pero sus palabras no pueden... Quémalo. No tengo tiempo para esto. No. No, 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 no. Espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Mira por dónde coges ese... da igual. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué mal huele! ¡Perfecto! Eso valdrá. Bien. No voy a tocar eso. Tú... sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Dos pasadas bastarán. ¡Ah, con cuidado!
Oh. Bueno, dime qué te parece. A ver, ¿cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda. Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol, vibrará igual y se fracturará. ¿Qué significa eso? Que hace estallar ciertos cristales. Créeme, te encantará. ¿Habéis estado ya en el almacén de Fafnir? ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Simon? Bueno, cuando Brock y yo nos separamos, estuve estudiando en Vanaheim. Me abrió la mente. De vez en cuando necesito inspiración para mi creatividad. En parte, por eso me separé de mi hermano. Él se aferra a sus costumbres y nuestra obra no evolucionaba. Sí, es un maestro haciendo armas, pero ¿qué más? El cambio es parte de la vida. O te adaptas y progresas, o te van dejando atrás. Vale, hasta la próxima.